porque Wilstermann está cayendo 1-2 ante el cuadro de San José. A continuación, el resumen de la primera mitad. Vamos revisando lo mejor de estos primeros 45 minutos. El cuadro de San José que llegaba a este partido. Tres partidos sin perder, con dos empates y una victoria importante en Villa Ingenio ante Always Ready. Quería repetir dosis enfrentando al cuadro de Wilstermann. El cuadro aviador que quiere seguir sumando puntos para acercarse a los líderes. De hecho, con una victoria en esta jornada se colocaría con los mismos puntos de Royal Party, el escolta de Always Ready. La ocasión para Gilbert Álvarez. El remate y la buena respuesta de Rivas. Más para el cuadro de Wilstermann. El error de Torrico. La corrida de Serginho. El disparo. Trataba de ser ajustado, pero salía lejos de la portería de Rivas. Y aquí la ocasión con el centro de Vidaurre. El balón que rebota. Toca en la humanidad de Torciglieri, que partía como titular en reemplazo de Venegas. Y el balón terminaba anidándose. Segundo autogol que recibe el cuadro de Wilstermann en el torneo. Ya había tenido uno en la primera jornada, en la victoria de Nacional Potosí por 1-0. En ese caso había sido Centeno, pero hubo respuesta rápida para el cuadro local con esa ocasión de Serginho al minuto 25, que marcaba de esa manera el cuarto gol para él en el torneo y le devolvía el empate al cuadro aviador. Primer gol que recibía, en el caso de San José, el cuadro de Wilstermann como local. Y Torciglieri en el minuto 37, increíblemente, marcaba otro autogol al tratar de ceder el balón a su portero. El balón que le pica a Arnaldo Jiménez y terminaba anidándose en el fondo. Así que con dos autogoles, el cuadro de San José va venciendo parcialmente a Wilstermann 1-2. Y hay números de esta primera mitad. Muy igualada la posesión. Por supuesto, mayor volumen ofensivo para Wilstermann con 11 remates, 4 de ellos a portería. San José con un remate tiene 2 goles, 4 tiros de esquina para el local. Igualados en faltas, un fuera de juego más para los locales. Ambos terminaron con 10 jugadores por la expulsión de César Mena y Edward Centeno. Con esos datos y esos números nos vamos a ir a la pausa, uno más, y al retorno el segundo tiempo. Esta es la octava jornada de la Copa TIFF.